Amigamente, bienvenidos a un nuevo video, mis amigos. Me encuentro en este momento aquí en el río Guayalejo, aquí en Yera, Tamaulipas. Vamos a tratar de pescar un poco, mis amigos. Traigo realmente un poco más de 2 horas por aquí disponibles para pescar. Me subí a estas trajineras que están por acá, amigos, que yo creo que es una de las atracciones que pusieron recientemente en este lugar. Pero, mis amigos, antes tengo preparado una sorpresa para todos ustedes, mis amigos. Algo que me hace muchísima ilusión, ya tenía tiempo queriéndoselos mostrar. Así que, mis amigos, aquí está. ¿Están listos? Ahí va. 3, 2, 1. Bueno, amigos, como lo acaban de ver por aquí, me acabo de comprar este pequeño amiguito. Es un dron con el que voy a traerles un poco más de contenido, mis amigos. Como les digo, me hace mucha ilusión poder mostrarles un poco más allá, porque yo creo que de tener una cámara en mano, digamos que de cierta manera, pues te limita un poco, ¿no? Así que ahora vamos a poder recorrer muchas distancias, muchos lugares nuevos, mis amigos, que incluso tengo preparado por ahí, que nunca les he presentado antes, porque yo sabía que sin uno de estos iba a ser, digamos, que no iba a valer tanto la pena visitar el lugar. Así que manténganse al pendiente, suscríbanse por aquí al canal para que no se pierdan ninguno de los videos, y también, amigos, ayúdenme a escogerle un nombre a este amiguito, porque tiene que tener un nombre para que sea de la buena suerte. De momento vamos a pescar, mis amigos. Bueno, amigos, el plan de hoy es empezar nuevamente con la lombriz, esta tan efectiva que la última vez incluso pescó una tortuga. Voy a estar tirando con esta porque aquí acabo de ver dos, o más bien dos veces, no sé si sea la misma, o dos lobinas que brincaron. Una sí la vi clarito, estaba de buen tamañito. Aún así, mis amigos, en caso de que no se dejen, ya saben que luego las lobinas de río se comportan un poco mal, pues estoy preparando también por ahí carnada para tirarle por aquí, ya sea al bagre, mojarra. Incluso aquí la vez pasada pesqué una carpa, así que vamos a tratar de hacer, digamos, un poco de pesca de diferentes especies, a ver cómo nos va. Uy, pensé que le habían pegado, pero no, creo que te haber tocado un poco el fondo. Oigan, amigos, pues era un palo enorme que seguramente debe estar ahí abajo. Ay, no quiero perder este señuelo, amigos, así que vamos a hacer algo. Ya estoy intentando salvarlo desde aquí y no quiero jalarle porque traigo línea delgada, así que me voy a tener que meter, pero no en este momento, amigos, porque todavía quiero pescar una parte. Vamos a hacer esto. Vamos a cortar la línea y la voy a amarrar a este bote. Y lo voy a dejar por ahí. Hay que se quede. Y ya cuando nos vayamos a ir, amigos, voy a tener que venir a meterme aquí. Ni hablar. No creo que esté muy profundo, pero no quiero perder ese señuelo. Es de los que más capturas me ha dado. Vamos a tirar aquí en otra zona. Thank you.
Bueno amigos, pues llegué a esta zona, recuerdan, aquí es donde boté el kayak y normalmente aquí hay un poco más de actividad. Pero bueno amigos, como ya me voy a tener que meter allá por aquel curricán, ya me puse por aquí un pantalón extra que traía, entonces pues me voy a meter amigos, me voy a meter hasta aquella zona y voy a estar tirando allá de orilla para que no nos estorbe este árbol. Nada más, está enorme. A ver si podemos hacerle algo mis amigos, y también me gustaría pescar, recuerdan, en aquella especie de represa que hicieron. Vamos a ver amigos, ya me queda muy poco tiempo realmente, vamos a ver si podemos sacar y salvar este día de pesca. Vamos a empezar de atrás hacia adelante amigos. Acá está esta zona, la de la represa por ahí, en la vez pasada perdí un ataque bueno. Pues acá vamos a tirar. Vamos a darle hacia allá amigos. ¿Dónde? ¿Para allá? Por ahí anda un pescador, amigos, que trae una lobina. Dice que la sacó hacia allá, pero pues ahorita no traigo tanto tiempo. Pero sí se ve muy bueno toda esa zona. Vean esto amigos, no es verdad, pensé que se había atorado con una rama. Qué locura. Vean cómo se le engancharon los tres. Déjenme lo grabo con el celular para que lo puedan ver. Vean nada más amigos, cómo se le engancharon los tres. Qué voraz esta lobinita, porque vean el tamaño del curricán. Y aún así lo atacó. Qué locura. Vamos a liberarla a esta chiquitita. Ya nada más amigos, el tamañito que tiene y atacó vorazmente este curricán. Qué locura acaba de pasar aquí. Eso nos demuestra amigos lo voraces que pueden llegar a ser estas lobinitas. Adiós amiguita. Este momento amigos de este video se va a llamar cuando pierdes el curricán matón y hay que recuperarlo, así que pues ni hablar amigos, vamos al agua. Los voy a acomodar por aquí para que me vean a ver cómo los saco. Listos amigos, miren, ya me tuve que mojar por aquí porque me resbalé, hay muchísimo lodo aquí en esta zona. ¿Dónde está el señor? Acá está la línea, voy a ir siguiéndola, vamos a ver si puedo llegar sin tener que mojarme completamente. Está por acá. Ah, vean dónde se voy. Voy a tener que meter, amigos. Deseenme suerte.
está hasta abajo. Al segundo intento, amigos, el segundo intento fue el bueno. Así que ya saben, cuando toca recuperar los señuelos que más dan lobinas, este es uno de los que más lobinas me ha dado, así que tenía que salvarlo, mis amigos, ni hablar. Bueno, mis amigos, de esta manera vamos a terminar con este video. Por aquí ya lo saben lo que dice el dicho, curricán recuperado y corazón contento. No podía dejarlo ahí, mis amigos. Ustedes saben que este es de mis favoritos y más efectivos, así que ni modo, hay que sacrificar. Fíjense que es bien curioso porque yo nunca cargo con ropa extra y hoy de pura casualidad traía, digamos, un cambio completo para poder mojarme en caso de que algo así pasara. No sé, como que me desperté con esa idea y miren nada más, por ahí traje exactamente la misma situación. Mis amigos, vienen lugares muy buenos, así que suscríbanse a este canal y activen por ahí la campanita de notificaciones. Estoy seguro que les van a gustar y les va a emocionar tanto como a mí. Para despedir el video, mis amigos, los voy a dejar con esta toma que hice antes de meterme al agua porque no podía mojar por ahí el control. Espero que les haya gustado y emocionado también tanto como a mí el nuevo integrante de la familia de Mente. Muchas gracias por haberme acompañado en un video más y nos vemos en la próxima, amigos. We'll be right back.